Esta tarde se manifestaron inconformes los vecinos de la comunidad de San Marcos Evangelista tras la designación en la última sesión de ayuntamiento como delegado municipal José Cervantes Mendoza. Los vecinos están inconformes ya que se les prometió en campaña que la selección de su delegado sería abierta a la población. Señor presidente municipal de Zacualco de Torres, arquitecto Luis, con el debido respeto que usted se merece, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra inconformidad de haber nombrado un delegado para nuestra comunidad de San Marcos Evangelista, sin tomar la aprobación de las personas que lo apoyamos y al pueblo en general. Solo queremos recordarle que cuando usted andaba en campaña, que llegado el momento y si usted ganaba, nos daría la oportunidad de que el pueblo eligiera a su delegado. Hoy vemos con tristeza que esa promesa no se cumplió y no sabemos por qué, ya que puso, o más bien nos impuso a la persona que usted o ustedes quisieron. Y solo nos reunimos para pedirle que nos dé la oportunidad de elegir nosotros mismos nuestro delegado, que sea por votos, como usted prometió. Así como cuando usted vino y depositó su confianza en que lo apoyaríamos, así queremos que nos dé la oportunidad de tomar esta decisión por el bien de nuestra comunidad. Y le prometemos que el que quede por votos lo vamos a apoyar, porque nosotros mismos lo vamos a elegir y no se preocupe porque vamos a elegir al mejor, así como lo elegimos a usted. Porque ya estamos cansados de imposiciones, hoy queremos tomar nuestras propias decisiones y que se nos respete nuestra dignidad y nuestros derechos como ciudadanos y como seres humanos libres de elegir a la persona que nos va a representar. Gracias. Una comisión del ayuntamiento encabezada por los regidores Gerardo Cruz Aguilar y Fidencio Gil Cervera y el director de un departamento del ayuntamiento, Camilo Cocula, llegaron a la comunidad para escuchar la inconformidad de los habitantes. Considero, bueno, vengo aquí en representación del arquitecto Luis Solórzano. En la mañana estuvimos platicando con algunos compañeros de aquí de la población de San Marcos, ahí en la presidencia municipal. Yo les sugiero ahorita, pues, formar una comisión para poder platicar, sentarnos ahorita y tratar de llegar a un acuerdo en este momento. No podemos, son temas que tenemos que tratarlos muy personales. Son temas que no se pueden tratar muy abiertos, pero yo sugiero ahorita en este momento hacer una comisión para poder llegar a un acuerdo satisfactorio, como lo habíamos comentado en la reunión anterior. Los voy a invitar inclusive. Está cerrada la delegación. En la delegación, en algún lugar. Para platicar, ya una vez que platiquemos en lo corto con la comisión, ya lo expondremos a todos ustedes, ¿verdad? Para que haya un acuerdo satisfactorio. Sí. Miren, por ahí también también vengo en representación del ayuntamiento, aquí acompañado del regidor y de dos regidores. Considero yo muy importante, como lo comentó el regidor Gerardo, crear una comisión. ¿Por qué? Porque son temas muy importantes y si somos 20, 30, 50, muchos van a opinar, van a hablar y no nos vamos a poder llegar a un arreglo. Entonces sí considero que vayamos una comisión, no sé, 5 personas, Gerardo, personas que tengan conocimiento sobre todo de los problemas, sí, que hay en la delegación y sobre todo que en verdad tengan el objeto de beneficiar a la delegación, nos podemos sentar a platicar y tengan por seguro, como lo dijo el regidor Gerardo, el día de hoy vamos a salir con acuerdos, siempre y cuando sean en beneficio de la delegación de San Marcos. Tengan en cuenta que todo se va a hacer para el beneficio de todos ustedes, ¿sí? Miren, no voy a volver a repetir, es importante para poder llegar a un arreglo, porque si no va a hablar él y nos vamos a hacer bolas. Entonces sí que es importante. Sí, es por eso por lo que se reúnan las personas representativas. Lo que bueno, hay sentimientos de todos, de todo el pueblo. No más unos tres, todos. Vamos. Yo pienso que más bien ya saben lo que uno quiere. La propuesta que le hicieron a las personas fueron en la mañana, la mayoría no estamos de acuerdo. Miren, si es por eso no estamos de acuerdo. Comisión, lo vamos integrando.
tenemos que darle también en esa comisión. Van a estar integrados ciertas personas. Ciertas personas para tomar esa decisión. Les digo y les adelanto: la designación de delegados no es una forma definitiva. Definitivamente es un pequeño proceso para que no exista ingobernabilidad. En algunas delegaciones ha habido defunciones y, como lo reitero, aquí estuvo presente el compañero. En la mañana le dijimos, es un proceso no definitivo. Por eso les estamos proponiendo una mesa de diálogo. Una vez que se termine esta mesa de diálogo, yo sé que cada uno de los liderazgos que hay aquí tiene su representación. Platicamos, ya una vez que se haya platicado y se tomen las decisiones, inmediatamente yo voy a hablar con el ciudadano presidente municipal de aquí. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Vamos a platicar. Si no nos vamos a ir si no hay un acuerdo. No, para eso sí, se trata. Que hay un acuerdo. Yo pienso que creo que es el delegado. Lo que queremos el pueblo es escoger nuestro delegado. Visto y hecho está. ¿Cuántas canchas hay en Zacualco? ¿Cuántas canchas hay? Mira, ¿cuántas canchas hay en Zacualco? Vamos a una conclusión. Que si no se llega un acuerdo con él, el delegado, por votos no vamos a dejar meter a nadie. Vamos a tapar las canchas. Exactamente. Sí, sí, no vamos a tomar. Esta es una pequeña parte de la gente, pero mucha gente va a venir. Si ustedes lo quieren así, ya se fueron muchas, ¿no? Somos amigos y todos, pero es que ustedes no saben que le nos sirvieron de lo más que nos duele a nosotros. Le pido de favor. Partimos el alma. Porque allí estamos sintiendo una mentira. Hablando en plata pura. Sí. Que no se están haciendo las cosas como se vienen. Si no están en la comisión, ya sabemos cuáles. Yo diría que sí sería conveniente que habláramos. Yo diría que vayan otras personas de que no tengan nada, ¿ya?, que ver también. Mayores, vayan a ver. ¿Dónde vamos? ¿La casa de las zonas parece bien? No, aquí. Lo podemos hacer aquí, aquí vamos. En el centro. Al centro. Centro. ¿Han entendido ustedes? No, porque sí, sí, pues, sí. Vamos a ver. Aquí la verdad, todos vamos a respetar. Sí, para que vean que hay respeto. La decisión que se toma va a ser para el bien del pueblo. Esa es la idea. Y lo que queremos que también no haga discusiones. Aquí vamos, queremos un diálogo. Y que tomen en cuenta. Para bien del pueblo y para bien del municipio. ¿Verdad? Lo que queremos nosotros. El presidente habló aquí, cuando vino, habló que iban a poner delegado toda la gente del pueblo. No ellos. Iba a ser por votaciones. Esa es la molestia del pueblo. No, usted lo único que queremos. Vamos a pasar, no, ahorita lo platicamos. Ahorita, si quieren, con tiempo para consensuar. Es importante estar en un lugar para incluso. Yo lo voy a decir en beneficio de ustedes. Si es importante estar en un lugar cerrado, para si se requiere firmar algún acuerdo, hay que firmarlo. Es para seguridad de ustedes, ¿verdad? No lo podemos hacer todo aquí al aire. Entonces, sí. La verdad, yo la comitiva, sí me gusta. O algún domicilio de los de ustedes. En la delegación no hay que. ¿Con qué hora te la traen? Ustedes dijeron y prometieron aquí que era gente nueva, que no había estado y no lo están cumpliendo. Y nosotros queremos eso mismo, como así vinieron y hablamos también nosotros, y yo también hablé y anduve con ustedes donde quiera. ¿Qué está pasando? Vamos a platicar, vamos a platicar. Ya sabemos lo que la gente quiere. Gente nueva, que no ha estado. Nos acompañan, no sé. Después de reunirse los representantes del gobierno municipal con una comisión de los vecinos, llegaron al siguiente acuerdo, el cual lo dieron a conocer al resto de la población que estuvo presente en el lugar. Bueno, miren, por ahí me voy a permitir darle la siguiente información. Con las personas que estuvimos platicando de esta delegación de San Marcos, ya sabemos su postura, ya sabemos cuál es el problema y nos llevamos el compromiso de que este mismo ya se está solucionando. Solo les vamos a pedir que nos esperen el día de mañana. Para mañana nos vamos a reunir con el cabildo y tengan por seguro que se va a tomar la mejor solución en beneficio de todos ustedes. Solo sí les pido que tengan algo de poder paciencia y sobre todo tengan seguridad, ¿sí? De que las cosas se van a hacer de la mejor manera y se le van a respetar los derechos que ustedes tienen. Sí, entonces, les pedimos que nos esperen el día de mañana, por ahí nos vamos a comunicar con Lupe y con otras personas para ponernos ahí de acuerdo y finiquitar este problema. ¿Sale? ¿Sí está bien? Claro que sí. Y muchas gracias, claro, gracias. Muchas gracias por el tiempo. Tomaron en cuenta y... Ahí estamos, señora. Sí quiero decirles algo.
nosotros tendremos que en su momento, en este momento, tener una plática con la persona para darle su derecho pues, de audiencia y también su postura de él. Vamos a platicar con él. Tendremos que platicar con el arquitecto respecto de estos temas. Y sobre todo, quiero decirles que estamos dando la cara aquí, que estamos con ustedes hablando de frente. Así es. Hubiera sido otro gobierno, a lo mejor ni siquiera se hubiera parado, pero más sin embargo, estamos de frente, estamos escuchando su inquietud de todos y cada uno de ustedes. Las atribuciones no están en nosotros, tendremos que consensarlo y trabajar. Lo que sí les pido es que manejen las cosas con prudencia, que no se desesperen, su asunto está atendido, está atendiéndose, en cualquier momento les vamos a hablar a una pequeña comisión para que asistan, sabemos y conocemos cada uno de sus liderazgos, los identificamos plenamente, les vamos a hablar a cada uno, no vamos a dejar a nadie sin audiencia, sin que esté presente para que haya un acuerdo satisfactorio, ¿verdad? Nomás que entiéndanme también que tengo que hablar con el señor, porque también tiene su derecho para manifestarse su posicionamiento al respecto de él, ¿verdad? Y pues, seguramente este asunto de manera inmediata se va a tratar de resolver, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ustedes.